Una mujer identificada como Rusalina fue trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar luego de que presuntamente su excompañero sentimental le diera una golpiza en esta ciudad. Lo que pasa es que yo estaba trabajando en el hotel donde yo trabajo y llegó mi ex marido a golpearme porque él piensa que yo estoy prostituyéndome con los señores que van a ir para allá al hotel. Y cuando ya yo siento que él me pega agresivamente porque él piensa que yo me la paso haciendo rato ahí y yo soy la encargada del hotel. Entonces ahora por culpa de él me echaron del hotel porque yo vivo ahí con mi hijo, me echaron del hotel. Y el jefe no me quiere ya viviendo ahí en el hotel porque ya eso ya se le trajo un problema a él y todo eso. No tengo para dónde irme con mi hijo por culpa de él. ¿Eso sucedió cuándo? Eso sucedió ayer en la noche. ¿Qué hotel? En el Hotel Casablanca. ¿Piensa poner de pronto la denuncia? Sí, yo voy a poner la denuncia. Bueno, esto no se va a quedar así. ¿Usted lo dejó de pronto también por los mismos hechos? Sí, no es primera vez, ya es segunda vez ya. ¿Cuántos hijos tiene usted con él? No tengo hijos con él. Viví 4 años con él nada más.